Muy bien, pues si nos dice su nombre y cuál es el motivo de su manifestación. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Durán. Semjase Ugalde. Y Jesús Dane Reyes. Como pueden observar a espaldas de nosotros, hoy por la mañana, aproximadamente a las 6:15 de la mañana, un grupo de mujeres, hombres, adultos mayores, pertenecientes al colectivo Artistas, Creadores y Ciudadanos Vigilantes, en una acción de resistencia civil y pacífica, decidieron manifestarse tomando el escenario de aquí del Palomar para la obra de teatro La Golondrina y su Príncipe. Al momento de llegar, sí, es muy importante que la ciudadanía y los medios lo sepan, no se dañó ningún tipo de infraestructura, no se ha dañado nada del escenario. Esta toma es totalmente pacífica. Se tomó en consideración que la seguridad era escasa y pues se consideró también que pues es un elemento de carácter simbólico para hacer el llamado latente, fuerte, potente a las autoridades estatales, a las autoridades municipales para pues defender los derechos culturales. Como lo hemos venido diciendo en las últimas semanas, es violatorio a la normativa internacional, a la normativa nacional, a la propia normativa estatal, no solo la cancelación del FIG, sino la asignación de 35 millones a una sola obra de teatro. Además, como ustedes pueden ver, y lo verán también los espectadores cuando se estrene, pues no cuadra el gasto ejercido con la infraestructura que se tiene. Así es importante mencionar también que no somos partidistas, somos un colectivo nada más de artistas y ciudadanos preocupados por la situación. No venimos de parte de ningún partido político, no tenemos color, no somos tampoco ningún tipo de civiles violentos, como decía mi compañero. Porque se nos ha tachado de ellos, se nos ha tachado de crimen organizado, se nos ha tachado de partidos políticos, de acarreados, de porros. No somos nada de esto. Y pues nada, estamos aquí manifestando nuestro descontento como ciudadanos, sobre todo. ¿Cuántas personas son las que están ahí en el foro? Hay 11 personas allá arriba. ¿Y cuáles son las acciones que van a realizar? En este momento están en un diálogo con el secretario del ayuntamiento. Me parece que también está el director de Seguridad Pública Municipal. Y mira, sí quisiéramos también hacer hincapié en esto. O sea, a final de cuentas, cuando nosotros nos conformamos como colectivo y levantamos la voz para decir que es injusto, que no es correcto, que no deben de asignarse los presupuestos de esta manera, que la defensa de los derechos culturales tiene que ir de la mano con los artistas y con los creadores. Conforme a la ley. Hemos recibido poca respuesta, nula respuesta, mejor dicho, por parte de las autoridades. Todavía, hace un par de días, en el cabildo del municipio de Chihuahua, se subió un punto para que los artistas, los creadores, pudiesen dialogar con regidores y con presidente municipal. Desgraciadamente, se blindó las instalaciones del cabildo, bajo el pretexto de que estaba lleno. Y cuando vemos las imágenes de las personas que lo abarrotaron, en su gran mayoría, por no decir la totalidad, son personas cercanas al municipio y cercanas al partido del cual gobierna este municipio. Es hasta el momento en que se genera una acción directa, concreta, fuerte, latente, por parte de este grupo de mujeres, hombres, adultos mayores, valientes, que determinan poner su alma, poner su cuerpo, poner su espíritu de una forma totalmente pacífica en cadena humana sobre el escenario, que viene el diálogo, que se acercan a decir. Desconocemos exactamente en qué términos está dando ese diálogo. Sabemos que está encima del escenario el secretario del ayuntamiento y pues bueno, ya será cuestión de las y los manifestantes los que determinen cuánto tiempo van a permanecer ahí arriba. Mencionábamos también, es importante saber que aunque sean 11 ahí arriba, somos muchísimos los que estamos en el movimiento, muchos más los que estamos abajo. No son 11 los que están arriba, porque son los que, como ponen mi compañero, los que están poniendo el cuerpo y el alma, pero los que estamos abajo en apoyo a las circunstancias somos más. Hacer un llamado, también aprovechar el espacio que nos brindan sus medios para